estadounidense recibió un impacto de bala en la espalda en medio de una persecución policial registrada esta madrugada en el casco viejo. La extranjera fue trasladada hacia un centro médico y su condición es estable. Datos extraoficiales indican que un taxista atropelló a una persona y huyó. Sin embargo, un agente del SPI procedió a darle persecución y disparó contra el vehículo, pero la dama norteamericana que estaba por el área recibió uno de los impactos de bala. En medio del incidente, el transportista logró escaparse. Deloitte, que es la constructora más grande en el mundo, estaban haciendo una brigada acá en Darién. Y lo que pasó fue que un taxista le pegó a una muchacha en casco viejo y se dio a la fuga. Cuando ese taxista se dio a la fuga, el SPI específicamente le empezó a golpear las ventanas del taxi para que parara. El sujeto no se detuvo. Cuando el sujeto no se detuvo, un policía, no estoy muy seguro cuál fue, solo sé que fue de estatura baja, sacó su arma y sin mirar el blanco disparó con una multitud de alrededor de 30 a 45 personas en el área, sin ni siquiera mirar. La bala le pegó a una muchacha de esta consultoría de Deloitte y ahorita mismo ella está en el Santo Tomás.